Check. Oh, cheers, esa foto que te dice. Señoras y señores. Señoritas y señoritos. Pero que hay muchos señoritos todavía. Hay muchos señoritos. Llegó el momento de presentarles su programa preferido con el departamento de operaciones, el departamento de producción, los famosos y reconocidos Tumba Galletas, el departamento de redes digitales, dice presente también. Aquí en el Canal 21 arranca su programa preferido. Esto es Mucha Noche con la Esperanza de Colón. Martes iniciamos un programa más de Mucha Noche. Buenas noches, Panamá. Qué gusto poder acompañarles. Hay mucho para contarles el día de hoy. Y una de las cosas importantes, el precandidato por la vía independiente, señor Marco Ameglio, está solicitando auditorías. Sí, estamos en la recta final de todos los que, para conocer quiénes son los tres candidatos independientes. Y eso lo vamos a conocer el día de hoy. Por otro lado, los jubilados nuevamente van a las calles. Vamos a conocer cuál es la problemática de esta noche. Y la madre nos trae mucha información, así que usted quédese pendiente. A ver si el día de hoy, martes, la gente de Privanco retoma con los préstamos, porque es que la gente necesita billetes. Atención, ¿cómo aquí, como siempre, la gente contenta de Privanco, dándole las buenas noches y, por supuesto, diciéndole que hay noticia buena en Privanco. Noticia importante. Todos los que van para la Feria de Boquete y no tienen cómo ir, nosotros le vamos a facilitar 27 buses para que vayan y regresen el mismo día. O sea que el bus arranca a las 3 de la mañana el viaje, llegan en la mañanita, desayunan allá bien rico. ¿Cuánto tiempo es aquí a Boquete? Como 6 horas. 6 horas. Llegan a las 9, okay. Desayunan un buen café, comienzan a ver la feria, comienzan a ver. Ellos no van a manejar, total, ellos nada más van a estar en el bus y vienen para Trauma. Si las 12 te agarran en Natá, ahí se queda el bus. Ajá, ¿y a qué hora retornan? A la hora que le da gana. Cada chofer puede tomar la decisión cuando venga. Pero si nada más van un día, ¿cómo que el chofer tiene la posibilidad? Bueno, no, la hora. O sea, que hay unos que van a salir a las 10 de la noche, otros a las 9, sucesivamente. Según el riesgo que se dan. Pero lo importante es que van a visitar Boquete. Tú pones el transporte. Ponemos el transporte. Gasolina sin comida. ¿Y el buen café que dijiste que se iban a tomar en la mañana? Eso, oye, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo? O sea, tú estás invitando el buen café, pero tú no lo pagas. ¿Qué es esto? El buen café, obviamente, los choferes van a tomar un buen café. No, yo nada más llego hasta ahí. Estás enredando la vaina. Yo no estoy enredando la vaina. Hasta. El buen café no va incluido, pero usted va a disfrutar de la feria. No hay viático. Que ya va a arrancar el 10, ¿no? O arranca este fin de semana ya. ¿Cuándo, pues? Jueves, ¿qué? Creo que arranca el jueves la feria de Boquete. ¿Cómo estás, paparazzi? Aquí, hombre, que voy a pedir un préstamo también. ¿Para dónde? Vamos para las mil polleras este sábado. ¿Ah, sí? Vamos a estar allá, Dios primero. Hace algo diferente, imagino. Hace algo diferente. Claro. Así que anótame un cheque ahí. Vale, tú no más pides, Usted se merece todo. Cuando usted quiere hacer eso diferente, algo de primera vez, usted tiene que... Ay, nosotros hemos ido a la feria de las mil polleras. Ajá. Interesante. Fuimos un año donde... El fundador de este programa, Fernando Correa, fue abanderado. Sí, señor. Oye, hablando de abanderados, tenemos que iniciar el programa felicitando a Ricardo Jaramillo. ¡Vaya Ricardo Jaramillo! ¡El terror de los tiros de esquina! ¡Oye! Dice que... Felicidades al morenazo. Millones de bendiciones. El día de hoy conversaba con él. Dice, tengo mucho trabajo, pero hay salud. Y que devuelvas la bandera. ¿Usted sabe qué? Le voy a echar una anécdota. A Jaramillo le invitaron para un abanderado, ¿no? Por allá por Ribato. Pero tú sabes que si el abanderado tiene, le dijeron, señor, te va a hacer la bandera, traiga la bandera. Como que se le olvidó. Ajá. Cuando llegó allá había un cuadro de fútbol. Vio el tiro de esquina así y esa fue la bandera, óyeme, que agarró. Y decía FIFA. Ay, Dios mío. Y es normal. Eso y media caja de cervezas. Lo salvó, también lo salvó el aguacero. A propósito, también el señor Rómulo Rutz también está hoy de cumpleaños. Ahí los dos estaban celebrando. ¡Ah, sí! ¡Qué suerte tienes y ganas! Sí, ¡qué felicidad, paparazzi! Claro, un saludo especial. Candidato presidencial de Cambio Democrático, la bandera tu partido. De mi partido. Eso. ¡Feliz cumpleaños, Rómulo! Que la pases muy bien. Oye, hemos tenido la oportunidad, señor futuro presidente de la República, de tenernos en este programa. Ajá. Así que, señor. Nada más en el sillón de la madre. No, en este programa, señor Eduardo, usted nos prometió que cuando usted se iba, iba a tener toda la posibilidad. Dice, yo ahora estoy... Ricardo. Ricardo, yo estoy más cerca. Ahora sí, tu muchacho, prepárese, que eso no nos va.
Han pasado. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí? Lo suficiente como para todavía no contar con su presencia. Pero eso va a pasar, usted no se preocupe. Vamos a hacer enlace con la madre y conozcamos qué nos brinda hoy martes en el programa. El enlace. Buenas noches, melocotones. Para el programa de hoy les tengo preparado dos reportajes. Uno con el diputado Pepe Castillo acerca del regreso al debate del proyecto de la legalización del cannabis medicinal. Y otro con la diputada Chema de Dale acerca de la fuerza de tarea Colón. Yo espero que disfruten esto y me comenten en @lamae12. Me despido y regreso a los estudios. Esto viene pues el día de hoy con la madre, usted quédese pendiente para que lo pueda disfrutar más adelante. Vamos a conocer la noticia del día, adelante. A ver. Noticia del día. Una vez más, el tráfico se afectó en la Avenida de los Mártires esta tarde por la manifestación de los jubilados, quienes amenazan con cierres de calles para la Jornada Mundial de la Juventud. Se va a poner bueno esto, vamos a ver. ¿Qué van a cerrar si todo va a estar cerrado? Definitivamente, un mensaje al señor presidente. Creo que si, como le dije anteriormente, estaba apostando al agotamiento del jubilado, se ha equivocado, señor presidente. Yo creo que usted debe hoy mismo firmar el aumento en base a la cifra que estamos pidiendo. Usted sabe que hay suficiente dinero y a su pregunta, cuando esté el Papa en Panamá, si el presidente continúa en su posición, nosotros continuaremos en la nuestra. No vamos a ceder, queremos el aumento en base a 60, 45 y 35. Y le repito, señor presidente, todos los panameños están claros de que 160 millones de balboas es una miseria que está pidiendo el jubilado cuando usted tiene un presupuesto de casi 24 mil millones. Ustedes no han dicho nada, señor presidente, del excedente del canal, que en este año fue mucho más. Ustedes no han dicho nada, señor presidente, de muchos otros ingresos que pueden servir para darle el aumento a los jubilados. Entonces, en la medida que ustedes no firmen, estaremos en la calle, señor presidente, no nos vamos a cansar. Todos los días le pedimos al Dios, ese en el que usted dice que quiere tanto, que nos dé la fuerza suficiente para seguir en esta lucha. Pues verían a balazo, verían de ahí del Instituto Nacional, ¿no? Sí, bajando con todo. Pues la amenaza pues del cierre de calle que podría darse durante la JMJ. Muchas calles van a estar también cerradas pues durante este día, así que, o estos días más que nada, así que ver el análisis y pues nada, piden lo mismo, el aumento que ya hemos compartido y que en reiteradas ocasiones, incluso el 2 de enero, cuando fue el último discurso de gestión del presidente, pues también cerraron, no cerraron las calles, pero sí se pronunciaron y también estaban pidiendo lo mismo. Y lo hemos conversado que el salario del jubilado ahorita mismo, paparazzi, es nada. Con eso no se puede vivir, con eso no se puede pagar. Y la situación es difícil porque también, pues, para el área de los hospitales, de los medicamentos, nunca hay nada. Entonces, si por esa parte del salario no les da, imagínate uno que necesita o depende de medicamentos a diario para distintas enfermedades. O sea, la cosa está difícil y ellos están en su pelea y se van a mantener en esa postura hasta cuando el gobierno pues les pueda dar una respuesta. Vamos a cambiar de tema y es que el precandidato por la libre postulación, Marco Ameglio, lanzó críticas contra el Tribunal Electoral por el proceso de la recolección de firmas. Anunció acciones. Vamos a ver lo siguiente. Auditorías forenses en esfera internacional. ¿Qué? Solicitará el aspirante presidencial por la libre postulación Marco Ameglio y su compañero de fórmula Mario Boy Galindo. Esto ante las supuestas irregularidades que se han registrado con la validación de firmas para obtener una candidatura como presidente de la República. Shameful. Pedido al Tribunal Electoral que reconsidere la no revisión de las firmas. ¿Qué? Y estaré pidiendo también, en una nota aparte, un audito forense externo y un audito internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, Mr. Super Sam, para que quede en evidencia la pobre, la deficiente, la tramposa manipulación de la voluntad popular expresada en firmas que ha hecho el Tribunal Electoral. Desde hace meses soy el número uno en firmas aceptadas. ¿Qué? Y me las rechazan todas. No importa lo que presente. Me lo rechazan todas, como si yo estuviera buscando firmas en Costa Rica y los demás estuvieran buscando firmas en Panamá. Ay, pero qué feo se oyó eso. Un total sinsabor. No hay la menor duda, no tenemos confianza en el Tribunal Electoral y vamos a tener que pedir una veeduría internacional de unas organizaciones que se dediquen a
revisar o a supervisar elecciones, porque no tenemos confianza en el Tribunal Electoral. Y estamos sumamente preocupados de qué va a pasar en las elecciones de mayo. El aspirante a la silla presidencial salió al paso de las críticas que ha sido objeto por quienes consideran que no es una figura independiente. Varela, el pueblo primero. He prestado atención y no le voy a prestar atención a nada que no sea el objetivo de lograr lo que nos propusimos. Llegar a la presidencia, enfrentar a ese monstruo de tres cabezas o quién sabe de cuatro. Coamelio, las cifras han sido manipuladas por parte del Tribunal Electoral. ¿Qué? De lo contrario, aseguró que encabezaría el listado de precandidatos a la presidencia de la República. El fondo del tema es que el Tribunal Electoral cambia las reglas, manipula las cifras, maneja el proceso, ¿qué?, de una manera amañada y no ha dejado que aquí fluya la democracia de manera transparente y clara. Hay muertos, ¿qué?, porque son panameños que andan con cédula de muerto. Vaya usted a preguntar qué hacen personas que están vivas, vivitos y coleando con cédula de muerto. Ya me dio cosa. ¿Es culpa eso de un activista? ¿Qué? Claro que no lo es. ¿Cómo? Es el Tribunal Electoral el que tiene que responder. El Tribunal Electoral cerró el proceso de recolección de firmas para quienes aspiran a puestos de elección popular. Se tiene previsto que en 3 días se revele quiénes pasan como candidatos a las elecciones generales. Yo voy a contestar primero. A ver. Cuando la cédula es de un muerto, señores, es culpa suya, no del Tribunal Electoral. Porque si yo tengo el libro y yo veo que la cédula no es de la persona, señor, esta cédula no es suya, yo no puedo aceptar su firma. Por favor, no sean tan cínico. Y no sean tan cínico también de atacar a los partidos políticos. Más usted, señora Meiglo, cuando tiene por arriba del 60% de sus firmas que son pertenecen a gente que plan en un partido político. O sea, usted va a estar, lo que la gente quiere darse cuenta y lo que usted no quiere acordarse es que usted fue parte del gobierno también panameñista. Ahora usted quiere venderse como independiente, bueno, ya eso es su derecho. Pero entonces no venga a ofender la inteligencia del pueblo panameño. El panameño no es tonto. No me va a decir que es culpa del Tribunal Electoral que yo veo una cédula y no es igual a la del señor que me está firmando. Pero ¿de quién es esta cédula? No es mi tío. Bueno, dile a tu tío que venga. Porque adivine, la firma tiene que ser igual a la cédula. Por favor. Pero también que quiere hacer también papel del Trump panameño, que quiere señalar a todo el este mundo. Este quiere hacer papel de Robin Hood. Exacto. Pero es que también es interesante analizar, porque el señor Amelio es el que ha entregado la mayor cantidad de los libros con, ajá, las firmas. Las recibidas de él son más de 349,000 y ni siquiera la mitad han sido aceptadas. Son 113,000 las que tiene hasta el momento. Entonces, o algo está pasando con el tribunal que quizás en la depuración de las firmas alguna se ha ido por algo, o los que han trabajado con el señor Marco Amelio, que son los activistas, no han estado quizás pendientes al 100% de paparazzi me trajo una cédula, como tú decías, ajá, de alguien que no está presente con él en el momento y que no se puede. La cantidad de muertos que hay en el libro, no solamente del señor Amelio, sino de otros, causa mucha intriga por parte de ellos, porque ya estamos en la recta final. Pero, Laura, y todas estas cosas no se han denunciado ahora, se han denunciado anteriormente. Cash, tú lo sabes, aquí hay un librito. Viene Víctor Guevara, usted, compadre, viene a darme su firma y me da la cédula y no es igual a la tuya. Es de Yuyobán, mi primo. Es de Yuyobán. ¿Y Yuyobán no se murió? Entonces, oye, no, oye, no es mi primo, no lo mates. No, no. Bueno, no, que se te murió, ¿cuál? Mi abuelo Cucho, hombre. Tu abuelo Cucho. Y vienes con tu cédula, tu abuelo. Y este no es tu abuelo Cucho. No, entonces tienes que firmar igualito como tu abuelo Cucho. Y me va a decir que es culpa del Tribunal Electoral. Oye, qué cínico. Yo lo único que hace 2 meses o 3 meses, uh-huh, yo lo dije aquí, y aquí mucho como que no le gustó, que casi se está metiendo con el Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral es transparente, que ha sido la democracia. Y yo le dije, señores, ustedes no pueden decir que es válida o no es válida la firma si usted no tiene un representante de la persona que usted está lanzando por independiente. Porque está pasando esto. Mira, el tipo se arrascaba aquí, ¿ves? Sí. ¿Va a ver? No. Analizando. No. Es una falta de respeto. Entonces vamos a ver el otro lado, porque también es verdad lo que dice Cas. Si el Tribunal Electoral, porque ha pasado con todos los candidatos presidenciales, todos, todos. ¿Qué sucede? Si Marco Amelio tiene una firma y te la van a anular, ¿por qué? Porque mira, esta firma usted la recibió el 19 de noviembre, pero anteriormente esta misma persona, el 5 de agosto, firmó por Lombana. Y la esta firma fue aceptada. Y fue anulada. Pero fue anulada para usted, amigo. Entonces tienen que decirle, señor del Tribunal Electoral, el por qué se están anulando
la firma. Si está anulando porque este es un niño, o este es un muerto, o este ya firmó el que sea. Paparazzi, es que yo no puedo creer que yo te traigo 20 mil firmas. Ay, que y tú nada más me digas que son 100 válidas. Sí. ¿Qué locura es esa? Tienes que decirle. Pero es que aquí les digo que ya estamos en la recta final. Sí. O sea, ya creo que tienen es hasta el viernes, sí, para poder decir, bueno, estas fueron la cantidad de firmas que fueron aceptadas, estas no fueron aceptadas y la razón es esta. Exacto. Es parte y parte. No es que el Tribunal Electoral no sea transparente, es el hecho de cómo se ha mostrado. Así la gente es. Le causa mucha intriga al decir, es. ¿Por qué si son 300 mil firmas las entregadas, ni siquiera la mitad? O es la, o que la gente está escribiendo mal. Ajá. O no saben firmar. O sea, la mayoría escribió, firmó mal. La mayoría firmó mal. Pues. Vamos a decir que Cash es candidato independiente. Gracias. Hey, Cash, me entregaste 50 mil firmas. Ahí está. Y yo, míralas, Cash, bien. Pero te estoy devolviendo 10. ¿Por qué? Porque de los 10 mil, 5 ya habían firmado a Lombana. Ah. 2, Ana Matilde. Y 3, a Barroso. A Barroso. Por eso no te lo puedo aceptar. Okay. Aquí está. ¿Me firmas para el señor Carreira por ahí? Ayúdame a buscar carrera. Pero espérate, paparazzi. Sí, tienes razón. Sí, exacto. Pero tú dices, Cash, no te puedo aceptar la firma. Porque, yo no sé. No sé, muchas firmas ahí. Se levanta el morbo. Y ya tú ves estos discursos de barricada. ¿Qué vamos a pedirle a la ONU que haga? Y a la OEA. El Tribunal Electoral no se preparó para esto al 100%. Le salió la bruja. Creo que esa es la palabra, le salió la bruja. Creo que es que le salió la bruja. Quizás no era que no estaban preparados, sino que no esperaban esa cantidad de firmas por parte de los candidatos. Pero yo sí creo que para concluir el tema, a todos los candidatos, de verdad, un consejo bien sano. No es decir que yo soy mejor que Cash o que yo soy mejor que Paparazzi. Mal. No, es decir, yo tengo estas propuestas y yo les puedo ofrecer algo mejor, pero no es hablar mal de un partido político o de un candidato. Ajá. Porque quizás no te demuestre a ti como que tú seas capaz. Es, ajá, que yo tengo que hablar mal de Víctor para que la gente me pueda creer, ¿me explico? Y viene a es el hacer el trabajo. El panameño nada más quiere el cambio, están esperando las elecciones porque quizás se sienten decepcionados y para, de ese quinquenio. Laura, y para cerrar, si el Tribunal Electoral no permite la nueva regla del juego, que es que tú votes y no salgas del partido, ustedes no obtienen todas esas firmas. Para que sepan. Sí, es verdad. Ustedes no obtienen todas esas firmas. Porque yo, siendo del PRD, yo no voy a firmar por nadie, sí, para salirme del PRD. Exacto. Pero yo puedo firmar ahora sí por eso cualquiera. Es que ves que hay el 60% de las firmas son inscritos de partido. Sí, el panameño locura. Es partidista. Exacto. Y eso es algo que difícilmente pues pueda cambiarse, pero así se mantienen las reglas y el señor Amelio va en segundo lugar. Lo que se está esperando es a finalizar de que puede que pase, sí puede que pase, pero en qué posición va a quedar y cómo queda el tema de las firmas. Vamos a dejar este tema a un lado y hablemos de otra cosa, porque la Asamblea Nacional retomó el debate del proyecto de ley sobre el uso del cannabis medicinal. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver, neurocalde. La Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional decidió conformar una subcomisión para el estudio y análisis del proyecto que autoriza y regula el uso medicinal del cannabis. La misma estará conformada por el diputado Carlos Afú, José Luis Castillo y Crispiano Adames. ¡Buena, hermano! ¡Lumaca! Una subcomisión para todo el efecto, para que todos los sectores, absolutamente todos, puedan concordar en sus criterios, en sus apreciaciones, y que podamos tener una excerta legal lo más nutrido y lo más fortalecida posible. ¿Qué te va a dar, Matías? El proyecto de ley tiene un año y medio en la Asamblea Nacional. ¿Qué? Aunque pasó al Pleno Legislativo para su segundo debate, fue devuelto a la Comisión. El proyecto permitía la importación de productos medicinales que en su composición contengan cannabis o marihuana. ¡Buena, hermano! ¡No mames! No tiene adicción. Por decir, en la epilepsia lo que se utiliza es el CBD, que el CBD es la parte de la planta que no tiene propiedades psicoactivas, o sea, no produce ningún tipo de actividad excitatoria en el sistema nervioso, sino que simplemente lo que hace es que trabaja a nivel de los focos de convulsión en los pacientes. Venga, 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 ¿cómo fue que me dijo? El documento fue avalado con algunas modificaciones, ¿qué?, dejando por fuera cualquier concepto que signifique el cultivo o producción de la planta de marihuana en territorio panameño. ¡Guau! ¿Cómo así, loco? Obviamente con todos los controles, porque nosotros, caray, somos expertos en evadir muchas cosas. ¿Qué? Entonces yo creo que pues todos tenemos que hacer nuestro trabajo, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro, la Justicia, y pues yo no sé si eso es
qué tan reglamentado puede estar, pero aquí entraba marihuana en este país. Aquí se vende marihuana en este país. Venga, venga, venga. ¿Cómo fue que me dijo? Entonces, caray, yo creo que tenemos que hacer el trabajo todos. Erika Nota, madre de un niño que padece de epilepsia y que ha estado impulsando la propuesta, reiteró la importancia de la iniciativa. Bajó nuevamente a primer debate porque aparentemente se necesita más consulta. Y yo creo que, bueno, si vamos a consultar más para hacer una buena ley, pues por supuesto que tengo que estar a favor. Lo importante y lo que siempre he dicho, la peor medicina es la que no está. Y mientras nosotros estamos debatiendo aquí, pues hay muchos niños que en algunos casos de epilepsias necesitan el cannabis medicinal para poder controlarlas y tener una mejor calidad de vida. No solamente los niños, también su familia. El consumo de medicamentos elaborados a base de cannabis es legal en varios países latinoamericanos, ¿qué?, entre ellos Colombia, Uruguay y Perú, y en una veintena de estados de Estados Unidos, así como en Canadá e Israel. La respuesta del diputado, y que aquí en Panamá siempre se ha vendido más, y Dios mío, hermano, usted, o sea, el cannabis... Por eso es que no va a salir. ¿Quién? ¿El diputado? Pepe, ¿cómo se llama? ¿No va a salir Pepe? ¿No salió? No va a salir, y nadie va a votar por él en Chiriquí. Bueno, pero lo que no deja de ser cierto es de que, es como dijo Erika Nota, ok, vamos a investigar más, vamos a consultar más, pero hey, ya en todas partes del mundo ya el cannabis medicinal está salvando vidas, desde un niño con epilepsia hasta asmáticos, se han dado casos de cáncer, o sea, todo esto es importante de que sea corto el tiempo, de que se lleve más a discusión, pero que no demoren tanto, y que le expliquen que hay una diferencia entre el cannabis medicinal y el cannabis que se fuma, por favor, al señor diputado. Medicinal, sí. Esa es la palabra, medicinal. Hay niños que lo están necesitando. Y pues Erika bien lo decía, pueden seguir conversando, hacer la investigación, claro, porque les toca. Sin embargo, hay niños que lo necesitan para, exacto, una mejor calidad de vida. Y mientras nos tomamos este tiempo, quizás se está perdiendo, pero esperemos que sea para bien y que en algún momento pues puedan aprobarlo. Y hablando precisamente del diputado Pepe Castillo, Made conversó con él sobre el tema del cannabis medicinal. Vamos a ver qué le dijo. Mira tú. ¡Este pueblo! Además, amigos de Mucha Noche, me encuentro con el diputado de Tierras Altas. ¿Cómo está, don Pepe Castillo? Muy bien, gracias, todo bien. ¿Siempre somos o nunca como? No, no somos, siempre hemos sido, eso va. Ok. Oye, ¿siguen tus ganas de poner a la gente high to the sky, Frank? Bueno, que tú sabes que iniciando el año hay que iniciar en alto. En alto. Entonces tú, para hacer eso, para que la gente esté así por las nubes, esté en la alta, regresaste a la discusión del tema del cannabis. Medicinal, vamos a decir medicinal. O sea, es cuestión de chascarrillo, pero sí es medicinal y eso es lo que se trata, ¿no? O sea, que se legalice la introducción de los productos a base de cannabis medicinal, no recreativa. Había entrado a segundo debate, la bajaron, la gente con culillo, que la gente tuviera ahí por ahí, la bajaron a primer debate y ahora cuéntame cómo va la cosa. Hay una subcomisión. Sí, casualmente hoy se conformó la subcomisión, a la cual yo pertenezco y como proponente de la ley 595, que pues se van a ampliar más. Oye, pero eso siempre me hacen subcomisión y eso me lo dejan como engavetado. Eso es lo que se estila normalmente en algunos casos más que todo. Pero no, en este caso hay un compromiso, tenemos 15 días para trabajar en esta subcomisión y pues ya presentar el informe y que siga el curso regular, aprobarlo en primer debate y pues traerlo a segundo y tercer debate acá en el Pleno. Excelente. Pero ¿cómo ves la cuestión en la comisión? ¿Siente que hay suficientes votos como para poder convencer a la gente y aprobarlo por lo menos en primer debate de vuelta? Mira, yo creo que es un buen ambiente. Buen, ¿sí?, ambiente porque no se puede jugar con la salud. Y sobre todo... Hoy fueron infantes. Madres. Sí, fueron madres que han tenido, que están pasando ese viacrucis, por decirlo de esa manera, caray, porque sabemos que es una situación muy difícil para ellos, para sus familiares, y lo que buscamos con esto es darle una mejor calidad de vida que pues el tratamiento convencional no lo ha logrado. Así que pues esta es una alternativa, y bueno, repito, es medicinal. Me confundan. No, recreativa, ¿eh? No, por el momento es medicinal y pues cumpliendo con todas las normas y regulaciones del Ministerio de Salud, obviamente. Oye, ustedes lo respetan. Quiero aprovechar, ajá, para invitar a todos al, uh-huh, Paseo de la Vasquiña, ajá, primero de febrero en la Concepción Bugaba. Excelente. Paparazzi. ¿Cuándo vas a invitar a la gente de Mucha Noche para allá?
Mira, allá, puro chifeo, Fren. Una madre dice de que... Allá no hay que invitar, allá todo el mundo es bienvenido. Así que pues nada más es cuestión de que... Hey, uno llega allá y ni siquiera te acuerdas de uno. Hay presupuesto, no hay presupuesto en muchas noches. Sino, hey, vamos, vamos, vamos. El presupuesto lo tienes que tener tú. Es verdad. Y el día siguiente, el 2 de febrero, la gran cabalgata, que es apoteósico, esa es la cabalgata. Cagalbata, dijeron mi hijo cuando estaba más pequeño, que después de la 19 de marzo. Oye, bien. Es bien, ¿eh? Está enredado. Iba a decir recreativo. Digamos que en medio de la conversación, ¿sabes? Hablo un poquito rápido y bueno, no era eso lo que quería decir. No es recreativo, sino medicinal. Ahora, dice, no voy a decir qué diputado lo dijo por en reiteradas ocasiones, no es que le quiero tirar plomo. Pero. Señor diputado Pepe Castillo, doctor, porque es doctor de la selección de Chiriquí, yo lo conozco. Pero ese hombre tiene archivado un pocotón de leyes del Ministerio de Salud que tú no tienes idea. ¿Qué? Sí. Tú abres la gaveta y la cabeza se sale así, ve. Ah, ¿tú estás en la oficina? ¿Ah? ¿Tú estás en la oficina? Claro. Oye, la otra. Y le acabas de decir que no va. Claro, acuérdate que él tiene buses. ¿Tú no sabes que él tiene buses? Sí. Él tiene buses para Chiriquí. Esos son los buses que van para la boqueta ahora a la feria. Ah. Oye, le está dando los buses y le acabas de decir que no va. Pero eso no tiene que ver nada. El programa, el programa es una cosa. Y Privanco es otra cosa. El Ministerio de Salud es otra cosa. Y todo es otra cosa. ¿Ya? Y que somos amigos, te doy no, broma, no, no, pero no, seguimos no, no, siendo no, no, amigos. No. Ustedes lo escucharon, señores. Les recuerdo la pregunta de esta semana. @ mucha noche en nuestras redes sociales. A ver qué opinan con lo siguiente. A ver. Pregunta. Sin contar al presidente, ¿a quién considera el peor funcionario de este gobierno? Hashtag. Cero en conducta, hombre. ¿Tendrá cero en conducta? ¿Cuál sería ese funcionario? Cuéntenos ustedes en redes sociales, @ mucha noche net, y vamos a compartir la próxima semana pues las respuestas de la misma. Cambiemos de tema, y es que se espera que la próxima semana ya se conozcan los nombres de los tres jueces de juicio que conocerán sí, del proceso penal del supuesto pinchazos telefónicos contra el expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a verlo. Ya se tuvo conocimiento del fallo formal de la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Ricardo Martinelli decidió llevar a debate constitucional 7 puntos específicos, de los cuales ya se han presentado 3. El auto de apertura a juicio, la admisión de 7 cuadernillos y el hecho de que de la prueba informática se excluyó la posibilidad de que se revisaran con peritos las evidencias. Manteniendo solamente la revisión mediante peritos del trámite en general. Entonces, frente a esos 3 primeros puntos, ya se presentaron los amparos, ya se hicieron los repartos, incluso el día de hoy, se seguirán presentando porque tenemos el marco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya lo conocemos. Una vez desfijen el edicto el día viernes, esto estaremos preparados porque la previsión que hay es que se subirá, una vez llegue a la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio en la plataforma, y a partir de ahí entonces se tomarán las previsiones de aleatoriamente designarnos al Tribunal de Juicio y fijar la fecha correspondiente para el mismo. A partir del lunes, una vez que tengamos en plataforma, habrá un Tribunal de Juicio. Ese tribunal de juicio, todas las solicitudes serán enrutadas a través de la oficina judicial, las que presenten las partes, pero ya la previsión. ¿Qué es un tribunal de juicio? El tribunal de juicio es el tribunal colegiado competente para determinar la responsabilidad criminal o no de una persona, si es inocente o culpable, y se establece una previsión de que vamos a una etapa de inicio, de una teoría del caso, de una evacuación de pruebas y unos alegatos con una réplica y después un fallo. ¿Qué sucede? Que hay garantías constitucionales y legales de el que debió ser imputado que deben ser tuteladas por el tribunal, y como dice la Corte en un fallo, por el propio Tribunal de Juicio que tiene la facultad. Y paso al otro punto, que era el para mí el esencial. El Tribunal de Juicio va a tener un problema. O acepta la interpretación de que la admisión constituye una imputación, o adecúa
que no haya una persona sometida a juicio y que no haya habido una imputación previa. O sea, es decir, la imputación es el arranque del derecho a defensa. Claro. Si no existió esa imputación, no existió el derecho a defensa. Más aún, al día de hoy, Ricardo Martinelli formalmente no ha sido notificado de la admisión de la acusación en su contra. Es decir, el documento, la decisión de la Corte de 15 de julio del 2015, uh-huh. al día de hoy no se le ha puesto un sello de notificación que diga, Ricardo Martinelli, esta acusación en contra tuya fue admitida y te notifico que por esto tú estás imputado. Y aceptar eso sería que puede haber una imputación en el SPA uh-huh. sin oralidad. Es unos barbarismos. Cosas que escuchamos pues de los abogados, el señor Carrillo, y cómo avanza el caso del señor Ricardo Martinelli, que ha sido largo, ha sido tedioso, pero vamos a ver entonces qué va a suceder, si se tienen o no se tienen los tres jueces. Dicho esto, vamos a la pausa y regresamos con mucho más de Mucha Noche. Sí, señores, vamos al cambio comercial. Esto es Mucha Noche, usted no se aleje. Mañana es 9 de enero, nadie puede arrancar. Sí, tómenlo con calma y más respeto. Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita. Estamos de vuelta con más de mucho. Este es el camarólogo bailador. Claro que Dique sí. Dije que para arriba y para abajo. Vamos a decir verdad. Vamos a hacer eso. La música, para ver. Súbelo, súbelo, Charlie. Va. Vaya, vaya. Se me quedó. De que le den los dos puntos. De nuevo, dale, dale. Lento, después salvaje. Cachete, pasito. Vaya. Dale, cachete. Vaya. No puede. Se me está quedando el camarón. Está medio debilucho. Está medio debilucho. No, a mí no me metan en ese baile, yo no me lo voy a hacer. Debilucho, está bien, buen pelado. Está haciendo un buen trabajo, pelado. Ahí te ganaste 3 meses. Estamos de vuelta con más de Mucha Noche. Gracias por enviarnos este camarógrafo a nuestro turno. La estamos pasando genial, sí, señores. Eso. Sin embargo, quiero recordarles nuevamente la pregunta de la semana y como siempre invitarlos a nuestra cuenta @muchanochenet. Ahí van a encontrar información actualizada de lo que pasa en Panamá. Sin contar al presidente, ¿a quién considera el peor funcionario de ese gobierno, Cash? Hashtag. Cero en conducta, hombre. Peor funcionario de este gobierno. Todavía lo estamos analizando, pero creo que Paparazzi y yo coincidimos que el ministro de Obras Públicas, la sí. verdad es que de ni el de Arraiján. El de Arraiján Chorrera, el de ahí para abajo. No. Que para ver, ¿el de salud? Bueno, ¿cuál? Bueno, el viceministro que nada más quiere fregarle la paciencia. Pero quiero que sepan que yo hice una entrevista que va a salir, ¿cuándo va a salir? El jueves. Ajá, jueves. Si usted fuera presidente de la República, ¿a qué ministro votaría? Tú tienes que ver la respuesta que dieron. Ay, Dios. Vamos a dejarlo ahí, sí. Para que el jueves usted pueda enterarse qué es lo que está opinando la gente y también recordarles que este segmento de Cash es uno de los nuevos que estamos presentando para este año. Pero hablemos de lo siguiente, porque hay dudas sobre el papel que juega la Contraloría General de la República en relación a la fiscalización de los fondos estatales. Oh, yeah, baby. En reiteradas ocasiones, los miembros de la Contraloría General de la República, en especial el propio Contralor Federico Humbert, han denunciado malversación de fondos en diferentes instituciones del Estado. Cabe recordar que dentro de cada institución hay de manera permanente auditores de la Contraloría. Representantes de la sociedad civil se preguntan cómo se desvían fondos si supuestamente existe un control previo. Sí, no hay duda, no hay la más leve duda. Las cosas no pueden estar a oscuras permanentemente. Aquí tiene que existir y tiene que reinar el principio de la transparencia y de rendición de cuentas. Ah, eso lo dirás tú. Es decir, la Contraloría, a través de la presencia que tiene en muchas instituciones, tiene que parar el juegavivo y la desfachatez de los políticos que han jugado toda la vida con la plata que nosotros todos los días jugamos, todos los días sudamos. Cuatro gatos son los que se están llevando toda la plata. Buen apoyo. Entonces, esas son las cosas que tienen que ir cambiando en este país. El punto número 2 del artículo 280 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que son funciones de la Contraloría General de la República fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realicen con corrección según lo establecido en la ley.
El economista Luis Morán indicó que es primordial que se cumpla con esto. Y ese rol de la Contraloría hay que mantenerlo, tanto interno en las instituciones como afuera o a través de la Contraloría. Exacto. Cuando uno observa el caso de los países desarrollados que mantienen su crecimiento, de que tienen un orden institucional, de que cuidan los fondos públicos, la Contraloría hace su trabajo y eso es lo que debemos mantener. Ningún país que quiera mantener un crecimiento, que quiera invertir adecuadamente, puede tener un desorden a nivel institucional. Por otro lado, hay quienes señalan que debe existir un control más fuerte con los gastos estatales. ¡Plata, plata, lo que quieren estos sinvergüenzas! No siempre lo que aprueba el representante de la Contraloría pasa como bueno en la Contraloría, per se, sino que es más bien una especie de trayecto que sufre lo aprobado por la institución como gastos que necesarios para el normal desenvolvimiento de la misma. Los analistas consultados indicaron que mientras los auditores internos de cada institución no cumplan con sus funciones, las denuncias sobre malversación de fondos no terminarán. Ahora, al final es lo que nosotros siempre hemos dicho, Laura y Cash. En cada institución gubernamental hay presencia de la Contraloría. En la Asamblea. En la Asamblea está la Contraloría. Entonces, si la Contraloría está viendo de que los documentos que llegan a la Contraloría, algo está alterado, algo no funciona, entonces no es la que está fallando. ¡Retírenlo, brother! Es tu los funcionarios tuyos que están en la institución. Sí. Pero también es que después de quizás tanto tiempo del tema, por ejemplo, de las planillas, que si la 080, que si la 172, y que tú sabes, ya todo este tiempo yo he pagado, no te he pedido una auditoría, ahora como que, ahora es cuando, ahora las quiero todas, ahora las vamos a analizar todas, y se pregunta mucho la gente, ¿por qué? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué unos presentaron? ¿Por qué otros no? Incluso la presidenta de la Asamblea dijo, nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. Yo no voy a decir quién es el nombre, obviamente, de esta persona que ve esta noticia, porque... me la dio con mucha confianza y se casi el día que la quiera decidir, ahí llegó el momento de decirlo. Pero dicen que en la Asamblea Nacional son niños de teta en las locuras y en los nombramientos de botellas en las diferentes instituciones y que eso no se investiga. En el gobierno estás hablando. En el gobierno. En el gobierno. ¿Es verdad? Porque incluso... ¿sabes? No, hay gobierno. Tienes que ver gente que jamás ha pasado pero por ahí. Pero es que estuve ahí... Desde verdad, ahora sí que me acuerdo que cuando señalaron la planilla 080 de la Asamblea dijo, ah, está bien, la planilla 080 siempre existió. ¿Y la del gobierno qué? ¿Y la del gobierno? No, la del gobierno tiene también. Salió una de la presidencia donde los salarios que el más pobre ganaba $3,000. Haciendo nada detrás del presidente. Ay, y ahora que dices eso, me acuerdo que el señor Lombana tuvo una entrevista con el diputado Leandro Ávila y le preguntaba que el tema de las planillas no era solamente de las de la Asamblea, sino también las planillas del gobierno y quizás para algunos dice ¿y dónde están? ¿Esas por qué nos han pedido? ¿O es que esas están bien y dicen no, es que ellos me han presentado todo de forma correcta, no lo necesito? Señores, no es que lo estoy defendiendo, pero los diputados son unos bebés al lado de lo que están pasando en los diferentes ministerios de este gobierno. Ahí donde está la plata de verdad. Y es donde que tú no dice nada. Y es donde tú se das cuenta, amigo televidente, el interés de muchos que. Y diputado, ¿y la planilla para cuándo? ¿Y por qué no dicen, señor ministro, y la planilla para cuándo? ¿Cuándo? O sea, y no hay ese jueguito, en ese jueguito. Bueno, y vivo eso también tenemos que incluirnos nosotros que a veces decimos, no es que este diputado no ha presentado el tema de las planillas, pero la gente se queda a la espera como tal. Pero sí, Contraloría necesita y tiene que saber de dónde y cómo se está manejando el dinero, pues hay que hacer las investigaciones necesarias. Vamos con lo siguiente, ya que hay reacciones ante el anuncio del presidente Juan Carlos Varela de implementar en la provincia de Colón una fuerza especial para bajar los índices de violencia. A ver qué dice. Vamos a ver. La provincia de Colón tiene un aproximado de 200,000 habitantes. ¿Qué? En el 2018 se reportaron más de 80 homicidios. Primeras muertes en el país en el año 2019 se registraron en la provincia de Colón. El presidente Juan Carlos Varela anunció en un acto de graduación la creación de la Fuerza Especial Colón. ¿En serio? Para algunos dirigentes comunitarios y deportivos, como Víctor Córdoba, esta medida no dará resultados. Y hoy en día tenemos un país en zozobra, porque los delincuentes son los que mandan, tienen las mejores armas y tenemos una veda
donde nadie puede comprar un arma para defenderse ni hacer nada. Sin embargo, estos operativos que ha tirado el señor presidente, creo que es el tercero, no han dado su fruto. Ay, pero qué feo se oyó eso. Sin un plan integral enfocado en los niños, jóvenes y la familia, el semillero de posibles delincuentes continuará en la provincia que en una época del país fue llamada la tacita de oro. Si el 80% son muchachos de 18 a 25 años, donde hay muchos que no saben ni firmar, el poder que le tiene que hacer un abogado. Entonces, nosotros no utilizamos la prevención. Aquí todo es represión. Y nosotros sabemos que con la educación y el deporte se saca a los muchachos de la calle. El abogado penalista Kevin Moncada también se refirió a la Fuerza Colón, que según el mandatario Juan Carlos Varela, bajará la violencia en esa provincia. Tuvimos Fuerza Águila, ya tuvimos Fuerza Arcángel, ya tuvimos y tenemos Punta Coco. Y mi pregunta es, ¿ha disminuido el crimen acaso en Panamá? Es que el pueblo es hora de que se despierte y se dé cuenta de que todas estas invenciones del presidente y de su equipo de asesores no son más que estrategias de marketing. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, mencionó que el inicio sangriento de este año en la provincia de Colón se debe a la liberación de un poderoso pandillero. El fiscal superior antipandilla, Najamiel Murgas, fue consultado sobre el tema. No podemos brindar detalles a quién se refería el señor presidente. Nosotros, nuestras investigaciones van enmarcadas a lograr identificar grupos delictivos, quiénes lo integran. ¡Mentira del diablo! Y en la medida que se vayan identificando personas dentro de estos grupos organizados, vamos imputando los cargos correspondientes. El análisis del gobierno es de que se necesita pues esta fuerza que se haga, porque lo que menos se quiere es violencia, son cosas que quizás no se pueden evitar, pero si van a crear esto, que sea entonces que funcione. Y que dé resultados, ¿no? Que dé los resultados. Precisamente Mae conversó con la diputada de Colón, Iracema Adel, por este tema. Vamos a ver su opinión al respecto. Mi gente, mucha noche, me encuentro con la profe Chema, ¿cómo está? Cómo no, muy bien, después que haga salud lo demás. Uno lo hace. Eso es lo importante. Es verdad. Bella como siempre. Tratando, usted sabe. Uno trata. Oye, hablemos de Colón. Tal presidente Varela preocupado por los índices de criminalidad de allá de C3. Eso no. Oiga, él se supone que está preocupado de que él llegó a ser presidente. Pero esta Colón era la provincia insignia. Él está preocupado, no resuelve nada, porque nada ha resuelto. ¿Qué va? Colón no solamente los cuatro altos. Colón tiene muchas cosas y Colón ha dado mucho a este país. Y cuando nosotros vimos la renovación, ¿quién nos alegró? Oiga, qué alegría nos dio. Pero esa renovación nos ha salido muy mal. No hay salud, aguas se mezclan con las hervidas, con la potable. Oiga, nada, no hay nada. Varela, el pueblo primero. Alto del Lago, eso no es Colón nada más. Colón ha aportado en todo el desarrollo de este país, sin embargo, eso es lo que no tiene. Y ahora que es narcopolítico, ¿quiénes son? Oiga, ¿qué? Ha estado todos los cuatro años con la amenazadera de los narcopolíticos. Ya yo hasta con los discursos bostezo. ¡Sí! ¡Ay, ella bostezo! O sea, el discurso ahí de... ¡Ay, ella bostezo en toto! El 2, usted estaba bostezando. ¿Cómo no? Me la he pasado en todos los discursos oyendo que menciona más de 6 veces a mi pobre Colón. Y yo exhorto a la caballera. Pechón, y dice Colón pechón. Entonces todos los compañeros me miran. Como que viste todo lo que ha hecho el presi en Colón y tú ni siquiera te has dado cuenta. Yo les digo, vayan. Yo los invito para que vayan a ver a Colón, para que vayan a ver esa renovación, a vayan a ver esas gran cosas que han hecho en mi provincia. ¡Qué barbaridad, ¿no? Ahora, pero entonces, ¿no cree que Fuerza de Tarea Colón vaya a hacer un cambio en la provincia? No, ningún cambio. Y mire, acuérdense que han ido las águilas, yo no sé cuántos más han ido allá. Un poco animales. Y lo que han hecho es todo lo contrario. Iniciaron dándole dinero a las pandillas y pelado, y le digo, yo soy educadora de la universidad, y pelado que no tenía nada que ver con pandillas, el hecho de buscar un dólar para sostener su familia y ayudar, se inscribieron. ¿Eso fue lo peor? ¿En serio? ¿Qué? Eso fue lo peor que hicieron. Porque entonces lo tienen como pandillero, porque era un dólar que le iban a dar. Y así sucesivamente, todo el plan de lo que es evitar la violencia ha fracasado. Porque usted puede ver que iniciando el año, 3 muertos, 4 muertos. O sea, ¡oígame ya! Porque
cuando usted no planifica, nada le resulta bien. Y todo lo que ha ido a hacer con las improvisaciones. Y cuando usted improvisa, usted fracasa. Vuelta a la derecha la mandíbula. O sea, si usted fuera, como usted, profesora, si usted le tuviera que hacer un examen a mi presidente Varela de cómo ha resuelto las cosas en Colón, ¿cuánto usted le pondría? Bueno, vamos a ver de qué me estás hablando, de 1 al 5, de 1 al 10, ¿de qué me hablas? De 1 a 5, así como en la escuela. Ay, un 2. ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Que mi presita ha quedado! Un 2 repetido y sin derecho a rehabilitación. ¡No! ¡Ay! Yo lo voy a dejar hasta ahí, gracias. Ni llegando al 2.9, raspando el 3, nada. Sin apreciación. Coincido con lo que dice la diputada. De verdad que se ha improvisado muchísimo en Colón. Y da mucha tristeza porque formaba parte del plan de gobierno de este quinquenio y que no ha dado resultado. Quizás para algunas cosas sí, pero para la mayoría no. Y quienes habitan en el casco de la ciudad sufren todos los días por ver cómo ha cambiado lo que antes era la tacita de oro. Pero bueno, paparazzi, tienes un reportaje muy interesante el día de hoy. Sí, el Consejo Municipal hoy, así que vamos a ver lo que pasó. Venga. Señores, estamos aquí hoy en el Consejo Municipal, donde hemos venido a preguntar por problemas de agua y de basura. Uno es el problema de agua en Las Cumbres, con la representante Saidi Quintero, y el problema de basura con el representante de Parque Lefebvre, Sebastián Abadía, así que vamos a hablar con los dos. ¿Cuál es el problema? Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Con cámara de Eduardo, soy Zetaman. Ya, Eduardo. Consejo Municipal. Conversando con mi amiga, la representante de Las Cumbres, Saidi Quintero. ¿Cómo estás, Saidi? Bien, bien, gracias. Bien, naranja. Está bien naranja, ¿eh? Sí, sí, de verano. Bien, eso me gusta siempre, a la vanguardia. Lo feo del 2018. Necesito agua para mis comunidades. En parte de San Pablo, Villanueva, Villa Grecia, hay una barriada nueva que se llama Praderas del Norte, que tienen agua, que la abastecen todos los días con carro cisterna. Tengo Villa Cárdenas, una parte de Villa Cárdenas, pero bueno, hay unos proyectos que están caminando y esperemos que cuando se terminen ya estemos más aliviados con ese problema. Nadar, nadar en la gran piscina, en días fríos y calurosos en la gran piscina. ¿Qué fue lo feo que le tocó el año pasado como representante? Bueno, el problema de la basura, ¿no? Gran acumulación de basura, donde nosotros persistentemente hemos estado solicitando a la autoridad SEO que sea más frecuente esa recolección de basura en este sector. ¿Qué estás haciendo, oso? Oh. Nada. Lo bueno, que ganaste la primaria. Porque, ¿sabes? El pueblo. Oh, pero no lo has dicho, Dique. ¡Uy! ¡Ay, no! ¿Qué va con mi Panamá, Dios mío? No, ganamos bien, ganamos bien. Ganamos bien y bueno, eso se debe al trabajo que nosotros hacemos. Siempre estamos pendientes de los problemas de las comunidades, pero, ¿sabes? No se puede resolver todo en un periodo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En el 19 sigue el problema de la basura. Así es. Esperemos que se resuelva. La verdad que nos preocupa porque este es un área turística y la verdad que tenemos que dejar bien al país y a todos los panameños. No puede ser que los turistas y los peregrinos se encuentren este tipo de basura, cantidades de basura, desperdicio por todos lados y sobre todo están las tinaqueras. A veces están hasta desocupadas las tinaqueras porque la basura está alrededor, afuera de la tinaquera. Entonces son situaciones que la verdad es preocupante porque también es un tema de salud. Y es verdad. Aumentaron la cuestión de los parquímetros. Ah, bueno, yo no... ¿Billete? No. ¿No vino hablando hoy? No, él no vino. Volvió a inundar el cerebro al pobre muchacho. Nos hablaban muchos televidentes de que en el caso de Panamá Viejo, de problemas con la basura, a veces hasta con problemas con la seguridad... ¿Qué tanto le refleja a usted eso cuando la gente llega a su junta comunal y le plantea esa situación? Sí, indudablemente a todos los representantes de corregimiento le atañen todos los problemas. Tanto el problema de la luz, que es de ENSA, el problema del agua, que es del IDAN, el problema del MOB, de las calles, que es un tema del MOB. Así que son cosas que a todos nos responsabilizan nosotros. Nosotros como ente administrativo del corregimiento, nosotros enviamos las notas a todas estas instituciones para que ellos procedan lo más pronto posible. Estamos esperándolo. Pero no tengo conocimiento todavía de eso. Hombre, que hayan en tu área. ¿Qué parque metro hay? No, ahí yo no tengo, por eso es que no sé. Esa vaina sí es de pobre. Ya, qué lío. Entonces, ¿cuáles son las expectativas para el 19? Tenemos muchos proyectos caminando. Queremos terminar con muchos trabajos que tenemos en camino, más esto, ya es más vereda calle, veredas peatonales, puentes, que si esto, que lo otro. Esperamos tener
aunque sea una parte del terreno de la Junta Comunal. Después que tengas lote y no botella. No, pero tú sabes que el dueño del terreno en las manos vendió una parte porque... Pero ahí vamos porque ya tenemos aunque sea donde está la Junta. Al final, la pregunta que todos queremos saber en el programa, ¿quién lo combina, honorable? ¿Esa combinación la combina? Bueno, mi esposa, un tema de imagen, y esto ya... Ha tomado varios cursos de imagen. Van ahí con el de representante de alcaldía, van ahí los dos, y los dos lo combina su esposa, qué casualidad, ¿eh? ¿Cómo se ve que usted no conoce, hermano, lo que es el estilo? Ah, mire, no sabía que también sí, la esposa hombre era precavido, vale por dos. así. Y esposa feliz, hombre, tranquilo. ¿Cómo no? Así mismo es. Así. Prepárense, gente de las cumbres, así que vienes en las elecciones con todo. ¿Cuándo que se levanta la veda? A principios de marzo. Vamos a apoyarte, tú sabes que hay cariño siempre. Igual de nosotros, pues nuestra gente. Sí. ¿Tiene el único que no voy a apoyar es al diputado de tu área, de tu partido? Yo tampoco. Vamos a dejarlo ahí, ese Quintero. Así que, oye, este diputado no lo pueden ni los representantes. Oye, qué bárbaro. Ahí tranquilito, así como que medio que se iba. Yo tampoco, oígame. Que sea serio. Con el tema de lo que decían de los peregrinos, ya estamos próximos a la JMJ, señores. Infórmese a través de los distintos medios de comunicación. Así es. Las rutas que van a mantenerse cerradas desde el 11 de enero hasta el 28 de enero van a utilizar el casco antiguo solo para peatones. Así que usted preste la atención, todos los que trabajen dentro del casco, para que se organice y lo hagan con tiempo, porque los carros no van a poder transitar, y no solamente de esta ruta, sino que son varias. Así que infórmese para que no los agarren desprevenidos. Laurita, y importante, señor director de la autoridad de aseo, ya estamos casi aquí, menos una semana para que venga, ya están llegando los peregrinos, como dijo Laurita, y la ciudad está asquerosa, llena de basura, señor. Este fin de semana vienen aproximadamente más de 50 familias de Costa Rica. Imagínate. Este fin de semana está ya. Está la ciudad cochina, tú me decías que en Cabo Verde. Que le preguntaba a paparazzi, es espantoso transitar toda la basura en las calles, o sea, prácticamente el paño del lado izquierdo no se puede transitar. Barbaridad, porque está lleno de basura. Incluso tienen las tienen, y la gente o no deposita la basura o los orates hacen lo que les da la gana también. Allá en Santana, donde está mi brother, el representante bailarín, hermano, hay que hacer la presión. Bueno, vamos con la caricatura de Rack, que vamos despidiendo el programa por el día de hoy. A ver. Atención, la caricatura dice, ajá, depuración de firmas. Independiente. Oye, ese que hombre. Oye, antes de despedirnos, saludos rapidito. En nuestra cuenta de Mucha Noche nos estaban comentando saludos hasta La Chorrera. La gente está disfrutando de el programa. Inmediata no lo permite. Vaya, Yusaida, un abrazo. Saludos especiales. Mañana es día de los mártires. También es día de jugar jacks. Y día de encargarse de los gastos en el interior de su apartamento. ¡Un segundo! ¡A lo profundo! ¡Qué bárbaro este productor! No. Dígale que no es son gastos. A la cabeza para que sea serio. Mañana vamos a tener dentro de nuestro programa conocer lo que pasó un 9 de enero de 1964. Son 55 años de la gesta patriótica, así que disfrútelo para extender un poquito más de nuestra historia. Los esperamos puntual a las 10 aquí en Mucha Noche. Como siempre, hay que agradecer a todo el equipo que hace posible que su programa preferido salga aquí en el Canal 21. Esto es Mucha Noche. Vamos a descansar. ¿Así? Mira, eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba. Eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda.